y es por eso que dentro de nuestro proyecto es que se pueden encender los foquitos. Es mediante la energía del sol. De esta manera, el Colegio Sagrada Familia realizó su primera exposición de logros. Los alumnos y alumnas pues tienen que formar parte del proceso de enseñanza-aprendizaje y estas experiencias pues involucran de lleno a todos los alumnos y alumnas, y es algo que sí a ellas les interesa y lo hacen con mucho gusto, con mucho interés. El patrón que hemos tomado específicamente es el seguimiento de los pasos del método científico experimental, empezando por una observación, plantearse un problema previo, hacer un análisis directo de las situaciones, de las cosas, llevar las cosas a la práctica, llevar a una conclusión. Con el apoyo de los padres de familia, los alumnos dieron lo mejor de sí en cada proyecto. Hemos visto alegrías cuando los proyectos surgen de la nada, surgen de la creatividad, de la idea de uno. Los padres de familia, muchos han tenido la disposición para ayudar, a pesar que es primera vez. Hay unos que estaban tan entusiasmados que hasta nos decían qué cosas nuevas podían hacer, entonces lo han tomado muy bien. Comida y actividades deportivas, además de mucha creatividad. Así se vivió la primera expo del Colegio Sagrada Familia, con imágenes de Walter Rivera, Jacqueline Quijano, Noticias 4 Visión.